Hey, friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Acaba de empezar la partida y de momento no podemos fijarnos en algo para saber si lleva hacks. Así que vamos a darle caña, chicos y chicas. De momento me está gustando que está limpiando muchas partes del mapa. Ahora sí que sí empieza a correr. Situación de 4 para 4. La bomba situada en la zona de A. Mata el primero. Muy buen pre-aim. Vamos a ver ahora. Corre. Mata al segundo con tranquilidad. Parece que auto-aim no lleva. Mata al de jungla. Y con esto acabamos la primera ronda. A ver, las cosas como son. Ha limpiado quizás bastante bien. Bastante mejor de lo esperado. Vamos a seguir viendo. En este caso está parado. Se queda la bomba de A, dando ahí disparos al humo. Si lleva wallhack, las cosas como son, está intentando, como decirlo, ocultarlo lo mejor posible. Ahí se pone a mirar a la pared, cosa que no entiendo. Tiene al de palas. Tiene también al de la zona de Tetris. Ahora vamos a ver qué es lo que hace, porque está mirando la rampa. Estático totalmente el jugador CT. Raro es cuanto menos este tío. Ha oído a alguien recargar. De hecho, ha forzado el equipo terrorista. No me había fijado en eso. Mata al de rampa. Al de Tetris lo va a ir a buscar. Le intenta cuchillar. Yo creo que personalmente, sabiendo que estaba ahí escondido, raro lo que ha hecho este tío. Y ahora vamos a ver. Como que sabe que hay alguien aquí, ¿no, chicos y chicas? Fijaros cómo ha ido desplazando la mira. Mata al primero con una precisión bastante buena. Lleva 100% de cabeza, por cierto, a todos los jugadores que ha matado. Ha sido de un headshot. Vamos a ver ahora, situación de 2 para 4. Con la USP, bueno, bueno, el auto-aim se va, chavales. Es de otra galaxia. Evidentemente va cargado. Yo creo que se ha equivocado de botón y todo. O sea, no entiendo cómo una persona intenta disimular tanto tiempo y de repente empieza a dar esos headshots con la USP, que no es la mejor arma de la historia, ya sabéis. Y también se pone mucho como a mirar las paredes, esperando que pasen cosas, ¿no? Que ocurran sucesos como que los terroristas avancen, yo qué sé, poner las cosas más difíciles a nosotros que le estamos cazando. Pero fijaros cómo es que mira mucho a la pared. Si una persona mira mucho a la pared, siempre significa que lleva wallhack, chicos y chicas. Que lo propio, o sea, el propio nombre lo dice, wallhack. El hack de las paredes, mira a través de las paredes. Situación en este caso de 3 para 2. Gana los CTs. Y yo creo que ya le vamos a reportar, chicos y chicas. Bueno, de hecho, encima le podemos poner el pack completo. Podemos decir que también encima molesta a sus compañeros. Situación de 1 para 4. Vamos a ver cómo la gestiona. A ver, ahí le mete el tirito. Disparando en movimiento. El CT. Tiene un conector. Le mata. De nuevo dispara a la cabeza. Como no. Está viendo cómo alguien va. Bueno. Habéis visto cómo estaba viéndole del ducto. Le va a esperar. Evidentemente que está en la ventana. Le mata de un gesto nuevamente. Al menos es lo que os digo. No hay peonzas y no hay cosas tan absurdas. Mata al de Firebox. Solo le queda el de jungla. También tiene que desactivar la bomba. Le va a intentar acuchillar. Va por él. El otro no hace nada. ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? Que la cosa matará a un tío en Acabamos de ver a una persona con hack que ha necesitado acuchillar 6 veces. Ha acuchillado más a la pareja terrorista. ¿Qué acabamos de ver? Bueno, ya se ha activado. Evidentemente ya va a ir a por todas. Y esto, chicos y chicas, ¿qué significa? Por supuesto que va cargado tanto de aim como de wallhack. Así que vamos a ver. Bueno, esta creo que va a ser la última ronda. Y a partir de aquí vamos a abrir cajas como siempre. Lleva de todo. Lleva de visión, de precisión, otro tipo de plantas, conducta molesta,
Vamos a abrir las cajas, como siempre, cada sospechoso y sospechoso. Si reventáis el vídeo a like, hay 3 cajitas. Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Ojalá sea así. Empezamos con una rosa. Encima está Track y Minimalware. Qué lástima, pero nos puede servir para hacer contratos. Así que la dejaremos en nuestro inventario como la pegatina dorada que habéis visto antes, que nos salió el otro día. $500. Tuvimos una suerte de loco, que es básicamente lo que gastamos en la apertura, más todo el dinero restante del resto de pegatinas. Vamos con la tercera caja, que nos regala un R9, no es la que más nos gusta. Así que toca ir a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Inferno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. Vamos a ver si va cargado como el anterior o no. De momento, mucho mirar pared. Aunque eso sí, para esquivar la flash, mata primero de un one tap, muy bonito. Pegatina, atención de 100 thieves en su Glock. Intenta recoger una USP, no puede. Se pone a mirar CT, evidentemente. Vamos a ver ahora dónde hay MEA. ¿Qué está haciendo este tío? Bueno. Es atención, el mayor tramas de la historia. Vamos a ver cómo lo logra hacer. En este caso tiene uno en triples. ¿Se le ha caído la conexión? ¡Oh! ¿Qué está pasando? Se le ha caído 145 de ping, 126. Vale, le ha pegado el pingazo de la historia. Uno para dos. Tiene un CT en banana. Y los dos en banana. ¡Uy! ¡El prefire que le ha metido! ¡Ay! Va a mirar arriba. No mira arriba. Se pone a saltar. Como que tiene mucha confianza en sí mismo. Y a lo mejor otra cosa que no es confianza. En este caso vemos como le gusta poner pegatinas a sus armas default, chicos y chicas. Ahora el AK con 3 o 4 pegatinas. Vamos a ver el movimiento que tiene. Logra llegar al balcón, que hay gente que ya os digo que no lo consigue. Y vamos a ver qué es lo que hace. Mirar al suelo. De momento está fregando la zona. Tiene uno en la zona de pit, mata el de pit, su compañero Cordero, que lo ha hecho muy bien. Tiene uno en la zona de larga, no logra acabar con él porque evidentemente está detrás de la pared. Ronda que va a subir al marcador de los terroristas, esto va a ser el 2-0, atención. Vamos a ver ahora con el DCT, vamos a ver cómo lo hace. Le baitea para que su compañero Kiwi acabe con él. 2-0. Y lo dicho, todo el rato va mirando al suelo, como veis, ¿vale? No entiendo por qué. Los CTs, que parece ser que forzaron en la ronda anterior, no lograron ganar. Así que vamos a ver ahora cómo limpia. Vale. Está esperando de momento la calma, ¿ok? Vamos a ver esa flash al side. Ok, bastante buena. Es que se pone a mirar en sitios tan extraños, que es lo de siempre, es el indicativo de que lleva mierda. Bueno, el molotov no es el mejor de la historia. Ahí ha avisado uno. Pero es que encima el tío es como que se asoma. Tortón que le han dado. Como que se asoma. Los otros le ven, pero los otros tampoco le disparan. Ronda que sube al marcador de los antiterroristas. Mete la eco, chicos y chicas. Y se pasa por ahí. Sigue aguantando. Sabe que hay uno a la derecha. No parece que vaya a sumar. Tiene dos a la izquierda, sumandos. Vale. Retrocede porque le tiran esa granada. Por medio de momento nada. Vamos a ver si le primea. Está primero. ¿Outwine queréis que lleva? Vale. Sigamos viendo. Situación de 4 para 3 a favor de los antiterroristas. Va a subir aquí. Acaban con su... Ya decía yo que alguna vez iba a caerse. Vamos a ver, 3 para 3. Con el AVP. De momento sigue mirando al suelo. Se pega un 360. ¿Y ahora qué? Vamos a ver. Volada de cabeza a su compañero. Ok, se sube arriba. Vale, su compañero debería plantar en la bomba de B. El tío con... Vamos a ver la confianza que tiene. Si pone la mira aquí, lo siento mucho, pero estás muerto. Este tío lleva one, evidentemente, chicos y chicas. ¿Habéis visto, no? Cómo tiene
mucho game sense para una cosa y para otras no tanta. Evidentemente, ese tío va cargado, chicos y chicas, con Wallhack. Toca ver si también llega Einhack, que yo desde mi punto de vista también pienso que algo lleva. Pero bueno, como digo, estoy disfrutando mucho más últimamente los cazando hackers. Hay que ser sinceros, desde que el juego este pago está bastante más limpio en el sentido de las peonzas. Pero vosotros, ¿notáis que sigue habiendo hackers? ¿O por el contrario, notáis que la cosa está más tranquila desde que este pago? Que por cierto, Battlefield, el nuevo juego, el 2042, va a tener sistema anti-hacks, anti-chetos. No es el mejor de la historia el anti-cheto que va a tener, según he visto cuál es. Pero ojo al tejo, que al menos lleva algo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a ver. Matarte a la derecha. Es que el auto-aim que lleva es muy heavy, tío. Cabeza. Con el AVP, todo cabezas. Vamos a ver esta última ronda, chicos y chicas. Pero ya sabemos que lleva mierda. Claro. Como tiene el mejor game, se le da, se va con el cuchillito porque sabe que no hay absolutamente nadie. Hace que limpia. Lo curioso es que en su cabeza es todo como diciendo: buah, seguro que no me van a pillar ni de coña. Vale. El CT ahí saltando. Acaba de matar el CT a nuestro sospechoso. Ojo al tejo, Madre amor de monstruo. En fin, chicos y chicas, evidentemente va cargado. Vamos a ver la última ronda. Acaba con el de Pit, que ni de coña nadie se lo esperaba ahí. Consigue plantar la bomba. Situación de 2 para 1. Vuelven a acabar con él. Atención, que el sospechoso te ha dicho: me pongo el AK, voy a dar todo cabeza. Ya me la pela todo. Se ha vuelto rebelde. Vamos a ver. Esta casa acaba con el DCT. También con el de 6, chicos y chicas. Y no logra. Atención, que le estaban matando bastante, Le estaban matando bastante a pesar de que lleva Wallhack y también Einhack. Así que un aplauso para el equipo antiterrorista. No sé si lograrían conseguir el empate o la victoria, pero estaban peleones. Vamos a ver las armas que nos tocan en este caso. Nos llevamos una SG. Venga, dame algo sugerente. Una roja o un cuchillo. No pido tampoco tanto. Se va a la UMP. El AK también me convence, porque el AK, la última vez que nos salió, recordar en el Cazando Hackers, creo recordar que la vendí por 11 euros. Así que las AKs están súper bien. ¡No! Nos toca la Nova. En fin, chicos y chicas, toca el turno de ir a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos viendo algo raro, las cosas como son, en el mapa de Dust 2. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, porque parece ser que todo lo de su equipo están parados. Están todos en base. Uno dando vueltas, otro como vacilando. Chicos y chicas, bueno, que le da la pausa, disculpad. ¿Qué estamos viendo? ¿Se han muerto? No estoy entendiendo absolutamente nada. Uno, que no sé si está haciendo el reverb boosting. ¿Eso qué significa? Dejarse perder para bajar de rango. Sí, hay gente que hace eso. Explicación, pues que o quiera vender la cuenta, o quiera jugar en rango más bajos, o quiera jugar en plata 1. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, vemos el CT que también, evidentemente, debe estar rayadísimo. Mira, mira el CT dando vueltas como un pato mareado, diciendo: ¿qué está pasando? De hecho, ¿van a perder los terroristas? A no ser que le mate. Atención al Bunny Hop. ¿Qué está moviendo hoy? Pero el manejo ha sido de locos. Ese tío va cargado. Ese tío evidentemente va cargado. Pero es que los de su equipo no se mueven. Atención. Bueno, y uno ha metido. Atención, el Eclipse ese que irá cargado también. O básicamente estos dos están subiendo a los de su equipo. Uno que no le deja pasar. El cazando hackers más raro de la historia que estamos viendo en pantalla, chicos y chicas. Como veis, el Bunny Hop es real. O sea, van, script de Bunny lleva. ¿Solo juega cuchillo? Que ha fallado a las balas, compañeros. Bueno, va a plantar la bomba, supongo. Vale, la planta. Eso me parece excepción. ¿Qué estamos viendo? A ver. El pelícano este que va cargadísimo hasta las trancas. Supongo que Eclipse también. Y este tío que pasa de todo. Solo juega a cuchillo. ¿Puede ser este el hacker que solo juega a cuchillo? Uno de los CTs que ha dicho: bueno, me voy de esta partida porque está siendo lo más raro. ¡Que se han ido cinco!
Y ahora ya ni se pone el cuchillo. Ahora solo juega a bomba. Yo estoy flipando. Es el caso más raro de la historia. Ahora se pone a dar vueltas. Ahora se pone a dar vueltas. ¿Qué mierda significa esto? Ahora solo da vueltas. Le matan. Claro, el otro le está... Pero si es que ese también va cargado. Ahora vuelven a ser 8 jugadores. ¿Pero cómo es eso que de repente se van tantos jugadores a la vez? Solo queda un CT. Y ahora se va a limitar a dar vueltas. A este tío las cosas como son. Y va cargado con scripts de Bunny. El resto no le podemos poner. Pero si es que si lleva scripts de Bunny, supongo que también llevará del resto. Pero es lo más raro que he visto en muchísimo tiempo, chicos. Bueno, conducta molesta también le podía haber puesto las cosas como son, porque literalmente está dando vueltas. Pero lo que os digo, yo creo básicamente que todos llevaban hacks o algún compañero suyo y el otro les está busteando mientras este está haciendo el bobo. Pero las scripts de Bunny es lo único que hemos podido ver, chicos y chicas, en este caso. En fin, nos despedimos con un sospechoso muy, muy loco. Igualmente, chicos y chicas, espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien. Como siempre, reventad el botón de like si queréis que esta serie sea semanal. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.